Acerca de las estatuas, pues solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra. Lo más importante es eso. Sí, estoy de acuerdo con la cabeza de mujer estilizada, con rasgos olmecas, que se va a instalar, que se va a poner en donde estaba la glorieta Colón, que se va a reubicar. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico, cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico. Y eso lo tenemos que exaltar. Por eso, ahora se va a inaugurar el día 27 de este mes una exposición, tanto en el Museo de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Se va a llamar La Grandeza de México. Y es para mostrar piezas, códices, la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores.